Bueno, moteros, en este vídeo vamos a ver las novedades que considero más importantes en Yamaha. Comencemos por esta de aquí, la nueva Tracer 700. Una moto rediseñada para ser mucho más futurista. Con una estética derivada directamente de sus hermanas R's, creo que han acertado mucho el diseño. Monta un bicilíndrico limitable que entrega más de 70 caballos. Y como punto a favor, ahora monta horquilla delantera y trasera ajustable en precarga y rebote. Nada mal, Yamaha, nada mal. Pasemos a la siguiente. Dejando de lado la T-Max, que ha ganado un poco de potencia, Yamaha ha sorprendido con la Tricity 300, una 300 centímetros cúbicos que se podrá llevar con el carnet de coche, algo bastante interesante. Por otro lado, algunos hemos aprovechado para babear con la nueva R1M. Sí que es cierto que ya estaba anunciada e incluso ya la habíamos visto, pero realmente esos acabados de carbono en vivo lucen muchísimo. Además, esta lleva lo último en tecnología, una IMU de 6 ejes, modos de potencia, control de tracción, control de derrapaje, control de elevación de rueda delantera e incluso sistema de control de salida. Muchísima tecnología para algo que no me acaba de convencer mucho, una muy pequeñita TFT. Pero es cierto que es toda una moto derivada de la misma moto de Rossi, con unidad de comunicación e incluso control para mapeados wireless. Y hoy finalizaremos con la pequeñaja, la nueva Yamaha MT-125. Una moto para iniciarse en el mundillo del motociclismo a lo grande. Pues por lo menos a mi parecer la han hecho muy resulona. ¿Qué os parece a vosotros? Además, con esa pinza de anclaje radial de 292 milímetros tiene que frenar de lujo. Bueno, moteros, si te ha molado el vídeo dale un buen like y si eres nuevo suscríbete. ¡Hasta pronto! ¡Gas! Suscríbete y comparte. ¡Gas! ¡Gas!